A ver, amigo, muy buenas a todos. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos. Justo donde lo dejé en el vídeo anterior. Asentamiento no muertos. En este vídeo ya acabamos el asentamiento con todo, ¿eh? Con todo. Aquí, ahí, me parece una lanza. Muchas gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Lo he dicho? ¿No lo he dicho? Siempre me dejo cosas y no me gusta dejarme nada en la bienvenida al que esté viendo esto, ¿no? Que sepáis que cualquier cosa que tengáis me la podéis preguntar totalmente sin problema. Aquí estamos para liberar a Onyx, el pirómano, que nos va a dar pues una serie de piromancias que son para mí muy importantes. Claro, ahora en un principio nos va a dar una auténtica full de salud, porque a lo que nos va a dar ahora es, conforme le vayamos buscando ya las lechuguinas de los tomos de piromancia, ya irá él creciendo. Ajá. Bueno, ¿quién todos somos? Porque ajá, vamos. Pues, welcome to my abode. A Konix. I am Konix, an old pyromancer. Konix. A crow in his cage, as you eres un, now, un gran piromántico del pantano. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. You've been dabbling in pyromancies, it seems. Well then, care to learn some pyromancies from this old man? Por supuesto que sí, que lo aceptamos para que se vaya ya al santuario, ¿vale? A chance encounter. Todo lo sabe, todo lo que yo estoy diciendo. Y a mí lo que me interesa es decir cosas que no sepa todo el mundo. Y eso es lo que voy a intentar. Lo que pasa es que en esta parte del asentamiento no muertos, salvo que había que hacer antes de matar al gran árbol corrompido el juramento, el pacto de los apiladores, porque si no después no se puede hacer. Entonces, salvo esa pequeña cosita, pues hay otra más que la vamos a hacer aquí. Hay otra más que vamos a hacer aquí. Que pues, la mayoría de los primeros jugadores del Alto, pues, claro que lo tienen que saber. Pero los que no son, principiantes del juego, quieto. Esto te pega un hoyazo y te deja listo. Pero que a él le da igual, él me cepilla vivo aquí. Pedazo de capullo. Capullo de Alelí. ¿Será posible esto que por poco me cepilla? Es que esta gente lo mismo da que le caigan un volcán en la cabeza. Ellos siguen para adelante y punto. Ellos no entienden. Bueno, entonces, lo que yo estaba comentando es que ahora para coger unas cenizas que hay que coger más adelante, ahí hay un gigante que nos pega unos flechazos y nos deja hecho polvo, ¿no? Ahí tenemos que ir por las cenizas esa. Y bueno, hay que ir a hacer abrir la puerta, el acceso al boss de algo corrompido. Ahora veréis, no me quiero adelantar. Ahora veréis lo que hay que hacer antes de ir ahí a lo loco. Antes de ir a lo loco ahí, hay que hacer esto. Solo tenemos que iniciar ahora la historia de Singhar este de Catalina. Esa historia hay que empezarla, la vamos a empezar ya mismo. Pero antes vamos a matar unas pocas de rata que hay aquí.
I would be safe, champion. Vale, sí. Ahora mismo nada, ¿no? Bueno, ya mismo él, en cuanto muera unas 3 o 4 veces, ya mismo él nos va a decir que he llegado al punto máximo con la marca oscura. Y la próxima vez que venga aquí, ya quien está es Yuri, y él estará convertido en una pelota. Y yo, pues, seré un cadáver andante. Ve. A cerrarla. Capullo. Hasta que no entre otra vez, no aparecerá el lagarto. Flechas y ya está. Ashen One, be sure to bring more. Bueno, a diferencia de lo que se hizo con el perro este de hielo, el bol este del Valle Boreal, que para continuar con la historia teníamos que por cojones matarlo. El gran árbol corrompido es opcional, ¿eh? Es decir, que si no queremos matarlo, pues no lo matamos. Pero nos vamos a perder pues todas las mejoras o todas las armas y hechizos que se consiguen con las armas de los jefes, porque el horno de transposición que se consiga al matar al gran árbol corrompido, él no nos puede hacer con las armas de los jefes que vayamos matando pues las armas correspondientes. Entonces, quieto. A ver si me lo cago. Que no puede ser, tengo que calibrar. Él sigue, él no entiende. Él no entiende el cabrón. Está la mismísima mierda. Vale, ya está. Bien. Bueno, pues después del gasto que hemos hecho aquí, vamos a ver si recuperamos esto. Y ahora sí vamos a tener que seguir para hacer la parte esta de aquí. La
mata a esta gigante, se mata muy rápido con la espada. No hace falta tampoco hacer lo que yo acabo de hacer, ¿eh? Te bajas con todo ahí vivo, ¿no? Pero te lo cargas perfectamente sin problema. Pero bueno. Son más jodidos los perros que las ratas gigantes. La rata no tiene problema. Vamos a ir por parte con tranquilidad. No queremos esto todo, no se puede hacer todo ahí corriendo, ¿eh? Por este pozo que hay aquí, por este hoyo que hay aquí, ya iremos más adelante, cuando vayamos a rescatar a Irina. Que eso no lo vamos a hacer en este vídeo, ¿eh? Porque yo tengo todavía que hacer otras cosas que se van a hacer en el vídeo siguiente. Porque cuando aquí hagamos toda esta parte... Es que no puedo hablar. Que viene el desgraciado. No puedo, coño. A ver si se cae aquí. A ver si entra y se cae aquí, hombre. A ver si entra. Atrás. Cate ya ahí, hombre. Ya está ahí, te has caído, ¿no? O te voy a matar desde aquí. La madre que te parió. El ataque en alto con el R1 es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, ¿eh? Como habéis visto, ¿eh? Por eso lo he hecho. Vamos a ver, yo lo que quiero es ir hacia allá y quitarme estos de aquí que están aquí ahora que... Voy a explicar otra cosa curiosa, ¿eh? No vaya a creer que esto es que yo voy a explicar otra cosa curiosa dentro de un momento, en cuanto consiga quitarme a los enemigos de en medio sin morir. Cabrón. No me importa morir, si tengo que morir más veces para terminar lo de la marca oscura. Hombre, está aquí el desgraciado. Tírate ya, capullo. Adiós. Tabla y lo que tú quieras. Bueno, como decía, aquí hay una cosa curiosa. A ver si llego vivo allí. Aquí en el puente no sé lo que hay, pero bueno, vamos a comer. Un asco, esto siempre viene bien. Bueno, vamos a ver. No voy a ir ahora ahí, porque allí lo que hay es una fuga a Estambul que... no recuerdo lo que es, pero no es nada importante, ¿eh? Hay dos perros y poco más que no... Ahora aquí sí hay algo muy importante, ¿eh? Y está ahí arriba. ¿No veis ahí que hay un fiambre colgando del árbol? Pues eso, a ver si consigo que caiga. Venga, hombre, ¿que te vas a quedar ahí? No, ya no cae. Tendremos que volver a intentarlo, ¿eh? La próxima vez que vengamos aquí estará otra vez ahí arriba colgando. Esta zona es donde hicimos el juramento de apiladores, ¿vale? Donde nos metió este tío en la jaula de la espada. Y o bien volvemos ahí
Y desde la zona esta de arriba cogemos lo que hay en ese cadáver, que es un anillo. No me acuerdo cuál es, pero para lo que necesitamos, por ejemplo, todos los anillos para el trofeo, ese anillo hay que tenerlo. Porque no nos lo vende nadie, se consigue ahí solamente. Bueno, como seguramente aquí tenemos que volver ahora después otra vez, a lo largo de este vídeo lo vamos a ver, veremos de qué anillo es el que hay. Pues yo comento dónde se consigue el anillo para el que no lo sepa. Yo siempre lo voy ahí explicando todo. Entonces, este, por ejemplo, ahora mismo no me va a decir nada. Bueno, sí, ahora me va a decir una cosa graciosa. Primero vamos a dejarle que se enrolle. Este nos va a ayudar después como aliado cuando liberemos a Irina. Time after time. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. Hopeless. The whole lot of you. Like little moths flittering towards a flame. Bueno, vamos a humear. Ahí está Irina al fondo, ¿vale? Pero no tenemos la llave de esto. En realidad se abre por el otro lado. You like poking around in cells. Dice, ¿te gusta osmear por las cerdas, no? Jejeje. Very gentil. Qué gentil. ¿Cómo se ríe el desgraciadillo? Vamos a hablar con él. Te interesa ella, ¿no es así? Which is a lost cause. Couldn't even become a fire. Dice, ni siquiera pude convertirla en una guardiana de fuego. Bueno, que esa chica Irina es ciega. She's beyond repair, I tell you. The woman's a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. She's beyond repair, I tell you. Bueno, ya veremos. Aquí vamos a terminar la conversación porque ya no hay nada más que hacer. Ahora sí, ahora vamos a continuar por aquí, que vamos a tener nuestro primer encuentro. Eso está ahí, de una manera que no hay nada que hacer. Aunque lo intente, no. La próxima vez esperemos que tenga más suerte y caiga abajo y ya veremos lo que es. Pues se ha quedado ahí enganchado y eso no es como que nada, no hace nada. Vámonos. Bueno, tiene un problema aquí este hombre. Pardon me, I was absorbed in personaje que ya se vio en Catarina este en el primer Dark Soul. To be honest, con otro nombre, pero bueno, la armadura la misma y todo igual. Have you ever walked con una historia que tuvimos que seguirle también en el Dark Soul el primero. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. Bueno, él lo que quiere es subir y hablar con el gigante que está arriba del todo de toda la torre. This only goes down, you see. Y bueno, nosotros lo que vamos es a hablar con el gigante, porque una vez que hablemos con él, le propondremos hacer las paces, cosa que él a mí al mismo no me ha tirado aún ni una flecha. Y entonces, como no me ha tirado ni una flecha, no hay paces que hacer, porque en realidad no me he mosqueado por él ni nada. Pero bueno, la conversación es sencillamente, hacemos las paces, él dirá que sí, que va a ayudar en lo que sea. Y ya podremos andar por ese sitio, que todos los flechazos van a ir en busca de los enemigos que nos vayan a querer cepillar por el camino, ¿no? ¿Estamos? Y por eso no he querido seguir antes por la zona esa. Primero hay que venir aquí a ver al gigante. Aquí hay una cosa que coger. Quieto, quieto y parado. ¿Qué es lo que era esto? Alma. Una alma. Bueno. Vamos a ver al gigante. Ahora veréis. ¿Veis? Hacer las paces.
I help anytime. Ayudo en cualquier momento. Y nos da, pues, coño, que no lo he visto bien. Ay, por favor. Bueno, es igual. Bueno, ahora tenemos que saltar, ¿eh? En la mitad de esto y caer en una tablilla que hay aquí. Porque como no lo hagamos bien, nos vamos aquí. Nos vamos abajo y la cagamos totalmente. Pero aquí debería de haber algo. Pues no hay nada, ¿por qué? Aquí debería de haber un cadáver, pero no está. Me parece que es porque aparece en el NG Plus. Y estamos en la partida normal, eso está claro, ¿no? Ah, oh. Don't disappear like that. You had me downright worried. But thanks to you, an epiphany has struck me square in the head. I've unraveled the riddle of this inscrutable lift. On some days, I begin to doubt myself. I went up the tower, so I thought, then somehow ended up here. I'm not exactly sure what happened. Anyhow, do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I've a steady hand, but that thing makes my skin crawl. How now? Think twice before you go down that road. Well, I could try talking some sense into him. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my head and think. Bueno, venga, yo me voy a tirar. I could try talking some sense into him. Hacerle entrar en razón, sí, a esa bestia. No, I think not. He's far too overheated. I've got to use my... Bueno, yo voy a... a bajar. Él dice que tendría... Ahora me va a decir, no, tenías que haber esperado. ¿Esperado el qué? Yo no voy a esperar nada. Él no baja, es que él no baja. Él no va a bajar. Y como no va a bajar, pues vamos a tener que empezar a llamar allí a la bestia aquella. Vamos a pegarle un par de viajes que venga para acá. ¿Qué pasa? ¿Que no le doy? No. ¿Eh? Tenía que haber esperado, dice. Well, it's too late now. Ahora es demasiado tarde. ¿Para qué? Es demasiado tarde. Ay, quite a performance. But you mustn't get in over your head. Bueno, hemos cumplido la primera parte de la historia del cebolla. But for the moment,
a dar, nos va a dar un dactivo, o no sé cómo coño se llama, el símbolo, no lo sé pronunciar bien, que esto es lo que te hace recuperar la vida y te... ¿Qué es lo que era lo otro? ¿La electrificación o la electricidad o no sé qué? Te protege también esto. Se ve, nota también el gesto brinda. Y tenemos ya eso. Esto, pero vaya, esto lo sabe la mayoría de la gente, que esto va a salir en el momento que venga aquí a ayudar, ¿no? A esto. Todo ya se sabe. Quizá lo único que alguien no supiera es lo que he comentado en un principio, lo del árbol con ese cuerpo que estaba allí, que si nos matan ahora por aquí, pues como tendremos que volver, le pegaremos un flechazo a ver si ahora tenemos más suerte. Que no me importa morir, porque tened en cuenta que es que tengo que morir obligatoriamente. Esto hay que acabarlo. Entonces lo que yo estaba comentando es que el gran árbol corrompido es opcional. Pero aparte de que sea opcional, bueno, yo mi recomendación es que hay que matarlo, ¿eh? Pero totalmente, ¿eh? Porque yo siempre miro al jugador que lo que quiere aquí es, a la larga, conseguir el platino. Entonces, hay que matar al gran árbol corrompido ahora, la primera opción que tengamos. Pero también os digo que yo, por ejemplo, con este nivel que tengo, que es 20 algo, sí se puede matar el gran árbol corrompido, pero ojo, va a costar un huevo, ¿eh? Entonces, cuando acabemos toda esta historia, aquí la lengua pálida me parece, a ver. Sí, vale, correcta idea. Yo tengo muchas cosas de esta, me acuerdo, ¿no? Y aquí una armadura. Vamos a ver. ¿Es una armadura esto? Sí, vale. Yelmo del norte. Bueno, yo esto no me lo voy a poner, pero bueno, ahí está, vale. Entonces, a lo que hay que sí tener en cuenta es que hay que matarlo a la fuerza. Pero como en este vídeo yo no voy a entrar a matarlo. Ojo que no voy a entrar en este vídeo a matarlo. Lo voy a dejar todo preparado, con todo hecho aquí en el asentamiento de los muertos. En lo que queda del vídeo se va a ver todas las cosas que faltan aún por hacer aquí, ¿no? Pero no voy a entrar a matar al árbol corrompido, porque antes de eso tenemos que hacer otras cosas que se van a ir haciendo en el siguiente vídeo y en el otro. Antes de entrar al gran árbol corrompido, ¿eh? Es que es tan complicado hacer una guía de las cosas que hay que ir haciendo una detrás de otra para que todo salga bien, sin dejarnos nada detrás, es complicado plasmarlo esto. En un vídeo entero solo de que dura 2 horas no es conveniente. Aquí sí, porque es una ruta que estamos haciendo y tenemos que hacerla, ¿no? Pero en lo que yo quiero hacer en el vídeo siguiente, eso no tiene por qué tardar 1 hora. Vamos a tener cuidado con esto, que está viva, ¿eh? Como veis. Y esto, enemigo, lo que le hace más daño es la flecha, ¿eh? La espada no hace nada, ¿eh? Tiene que ser elementos importantes que entren a través de los barrotes y se los carguen. Si le pegáis con la espada no le vais a hacer daño. ¿Vale? Calavera de los cojones. Bien. Muy bien. Esto es lo que me da muchísimo coraje, los desgraciados. Si me pilla ahora con... ¡Madre! Que no te vaya a caer, no te vaya a caer. ¿Qué hago? ¿Con algo tal? ¿Con algo tal? ¿Le hago daño a esta gente? Y ya te cierro. Sin ningún tipo de mejora, ¿eh? El arco no tiene ninguna. Vamos a cargar nuestras 4, que están vivas las 4.
Regina de Pino Humana. No me acuerdo para qué servía esto, pero me parece que está relacionada con las dos bellezas que hay ahí arriba. En cualquier caso, vamos a... Tengo dos opciones, enfrentarme a ella o correr. Tengo esas dos opciones. Y yo creo que lo suyo es correr. Lo suyo es correr, vamos a ver que lo veamos. Venga, ya, hombre. ¿Qué pasa aquí? Me cago en la puta. ¿Qué coño ha pasado? Uy, 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 qué malo estoy haciendo esto. Anda. A ver, lo que yo comenté antes en el vídeo anterior, que cada borda repugnante de esta tiene su propio ataque y sus propios poderes. Esta, por ejemplo, se convierte en una bola de fuego, te pega un abrazo, un beso y te dice que te den. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Es lo que acaba de hacer. La otra no, la otra te lanza unos hechizos que, bueno, el efecto que te hacen ahora mismo no recuerdo cuál es. Tenía que mirarlo, pero que da igual. El tema es que aquí estamos otra vez haciendo el indio, al chupando todo el camino. Viene bien porque ahora le voy a pegar un flechazo al cadáver que estaba ahí arriba, ¿eh? Y ahora... Repetición de la jugada. El asqueroso este. Si corro para allá. Voy a correr a ver si me da tiempo. Me cago en la puta. Ah, toma, lo paco. Vale, acabo de perder pues todas las armas que tenía allí arriba donde estaba la gorda y la otra. Y en fin, eso se ha perdido ya. Bueno, no pasa nada, da igual. He muerto dos veces más, ya tendría yo que subir algún nivel ya, me parece. Que no llevo la cuenta de eso, porque ya dije antes que no preocuparos en llevar la cuenta de las veces que tenéis que morir ni nada de eso, que cuando llegue el momento sarta todo. Vamos a matar a esta gente así, así. Ahora voy a la bestia y ya está, que como he dicho, la rata gigante es fácil de matar. En el Demon Show sale una rata allí en la alcantarilla, pero esa sí me parece que es más jodida que esta. Esa es ya otra rata distinta. En el Demon Show. ¿Demon Show? O el Dark Souls. El Dark Souls. ¡Cáete! Toma remédico regular porque me va a matar otra vez. Ya no es plan de esto. Ahí te vas a quedar, hijo.
nos hemos cogido un mofeguilla, vamos a dejarnos un momento, ya voy a mover. Ya vamos a ver esta parte, ya vamos a verla. Venga, esto va a ver, ¿qué más da? Yo sé que aquí no hay nada importante salvo esto. Ahora aquí no, aquí es la calavera seductora, puede ser. Esto está muerto, ahora. Estos perros me dan mucho asco, mía. Calavera seductora, sí. Bueno, pues esto, ahí está. Pero vaya, el arma esta que había aquí, sí. Y ese que está ahí, ahí se queda. Vamos a ver ahora si el cadáver ese cae para abajo. Vamos a ver si cae. Vamos a ver, el cadáver está ahora mismo colgando. Ahí está colgando, vamos a ver. Todavía no puedo pillarlo bien. Ahí estás. Vamos a ver si cae ahora. Ahora va a caer. Muy bien. Anillo de la placa de piedra de su muerto. No me he enterado bien. Vale. Perfecto. Pues este se consigue de esta manera, ¿vale? Más cómodo que no tener que subir ahí arriba. Y ahora vámonos. Aquí lo hicimos todo, ¿no? Estos son sitios de esto que tú, una vez que lo haces, ya no tienes que volver. De esos pocos sitios que hay aquí en el juego que, una vez que te lo has hecho todo, ya no tienes que volver. Cuidado con esto. Hay otro. Bueno, y las jaulas otra vez están arriba, ¿vale? Bueno, es que si no nos van a caer arriba ahora, ¿eh?
Ambición me parece lo que me mete en el cuerpo. Esta es la que te pone como una pelota de fuego. Cuidado con ella. Cuidado que esta no es lo mismo que esa. Esta tiene otro ataque. Otro ataque distinto. A tomar por culo. Pero hombre, por favor, otra vez. Me cago en la puta, coño. Por favor. Pero me cago en la puta. Esta vez no me lo esperaba yo morir aquí, ¿eh? Y la he palmado miserablemente. ¿Y por qué quiero hacer yo esto? Porque necesito llegar arriba del todo la torre que hay allí para conseguir el anillo de Crocanti. Y otro anillo más que hay, que es el de Flynn. Y entonces no tengo más remedio que pasar a esas dos gordas repugnantes que hay ahí, coño. Es que es increíble esto, ¿eh? Ay, la forma que he matado, que he muerto ahí, ¿eh? Es que esto es tan solo, aquí hay que morir una y otra vez. Por eso, esta parte del asentamiento de muerto se hace bastante larga. Y yo siempre lo he dicho, yo voy a poner aquí todas las muertes que yo tenga. Claro que es así. El vídeo no puede ser algo. Como he muerto, lo corto. Y ahora enfermo y hago aquí nada. Aquí va todo. Los vídeos míos van todos. Ya he muerto 3 veces. En el mismo sitio. Y por culpa de la gorda, 2 veces. Y hay un refrán que dice que no hay 2 sin 3. Me cago en la puta, ¿eh? Por lo cual significa que me va a matar ahora otra vez. Joder, madre, que parió esto. Morcilla. Si corro para allá me van a coger otra vez. Tengo que regular, ¿eh? Es que no quiero morir aquí otra vez por culpa de esto, ¿eh? ¿Qué te pega? Una sartenada está en la cabeza y te acuerdas de tu padre y del padre de este capullo y de sus muertos. Aunque llega un momento que la sartén se le rompe, ¿eh? Bueno, la sartén, el pedazo ya que lleva ahí. La perola esa que lleva. Y entonces coge esta sierra tan graciosa que lleva ahí con las dos manos. Aquí en el Dark Souls 3, ni en el 2, ni en el 1, ni nada de eso, había las opciones de partida fácil, normal, difícil, nada. Aquí toda la dificultad siempre es la misma, ¿eh? Aquí no hay partida difícil, ni muy difícil, ni nada de eso. Entra. Entra. Capullo, entra ya. Coño. Cállate ya, desgraciado. Tírate ya, hombre. Será posible. Ahí, venga, adiós. Te des morcilla. Venga, vamos a continuar. Corro. ¿Le he hecho balón? Que no me fío. Que te coge por tojones, oye, ahí te va a quedar. Todo este juego, en los principios, en los comienzos, es muy, muy difícil, muy agobiante, muy desesperante, muy repugnante, de todo eso tiene. Porque es que el agobio te persigue aquí de una manera tremenda. Y o lo haces bien
con tranquilidad. Yo, como no quiero tardar tampoco mucho, estoy jugando un poquito más a lo bestia, más rápido. Pero por el tema del tiempo, de que no quiero que un vídeo me dure a mí, yo qué sé. Esto es en el NG Plus Club o en el GNNG Plus cuando aparece aquí un cadáver. Que no recuerdo ahora mismo qué es lo que tiene, pero aparece ahí. Pues mira, lo he empezado otra vez el Dark Souls y me hace ilusión ahí pasar la canuta aquí con todo esto, recordar lo que hace un año estaba yo haciendo por aquí y... Un año y pico, más de un año. Cuando empecé a subir los primeros vídeos de Dark Souls 3, antes de que salieran inclusive los DLC. Y me hace ilusión. Bueno, ahora tenemos la gorda. A ver si me la paso a la gorda ya, hombre. Vamos a coger nuestras almas que había aquí, que no me acuerdo lo que llevaba, pero lo que cogiera, buenas son. Coño. Hiki, capulla. Y Hiki. Mierda. No, parece que no. No, esta vez no. Mira lo que tengo aquí. Esto es lo que me hubiese faltado. Mira que hay encima esto, hombre. Bueno, venga, vamos a dejarnos de gilipollez y vamos a continuar ya, que ya están las dos que son fiambre. Ya podemos seguir. Bueno, vamos primero por el anillo de Flynn. Está por aquí arriba. Me lo voy a poner. Este anillo es muy bueno. Lo que pasa es que va a durar mucho tiempo, muy poco tiempo en mi poder. Vaya, en el vídeo siguiente me lo estoy quitando.
Bien. Ahora vamos por el otro anillo, por el de Crocante. Por aquí. Me cago en la puta que no me he pegado una piña aquí de milagro, viejo. Joder, me da un ataque si me la pego, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Si yo me caigo ahí me da algo, ya, de verdad, en serio, ¿eh? Yo me tengo que curar bien, porque si no caigo bien y sigo para abajo, la parmo con la vida como la llevo, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Vale, hueso regreso, me parece muy bien. Bueno, pues hay que curarse, ¿eh? Hay que curarse ya. Y ahora vamos a saltar allí enfrente. Mira, qué malamente he saltado. Mira, si no llega, si no llego a haberme curado entero bien, la parmo aquí, ¿eh? Bueno, ¿esto qué es? Vale. El anillo Crocante es este de aquí. Que te va regenerando la estamina. Ahí está. Y ahora esto... el de mirra. Esto pesa más que lo que yo tengo. No me lo voy a poner. Lo voy a probar, pero no... Vamos a dejar, me voy a poner esto. Que pesa menos. Esto pesa menos. Lo que pasa es que yo debería de ya estar convertida en un cadáver, ¿eh? Todavía no lo estoy. Y cuando esté convertido en un cadáver, lo mejor que puedo hacer es ponerme una armadura que no se me vea la cara y se me vea nada. Aunque eso va a durar muy poco tiempo. Aunque esté ya un cadáver, ya veréis lo que yo voy a hacer para que lo de cadáver desaparezca y yo sigo con la marca pura. Bueno, pues nos vamos a ir de aquí ya, ¿eh? Aquí no vamos a continuar. Ahí abajo, si seguimos, hay una... un perro custodiando una mierda de runa de esta. Santuario de enlace. Vale. Muy bien. Este no nos va a poder hacer nada todavía hasta que le demos el tomo. Un tomo que va... hasta que lo tenemos que conseguir urgentemente. Es uno de los objetivos. No sé cómo la serie que yo voy a hacer aquí, que estoy haciendo ya con ella, en recomendaciones, pues, en el vídeo que viene vais a ver parte de esas recomendaciones. Ahora todavía estamos liados con el asentamiento no muertos. Pero que aquí lo único que podemos hacer es mejorar el guantelete este. Otra cosa no podemos hacer. Porque esto, lo que él tiene aquí, no me interesa nada de eso ahora mismo. Eso no me interesa nada. Esto ya lo tengo. Ya me dará un orbe, que es más pollo de bola de fuego, cuando consiga el tomo del piromancia del pantano, que está en el camino de los sacrificios. Ahora ya iremos por él y por más cosillas. Pero de momento... esto lo tengo yo, ¿no? ¿O no lo tengo? Sí, me parece que la llevo puesta. Bueno, lo voy a comprar, pero yo creo que lo tengo. Eso lo tenía yo. Ahora tengo dos gorras.
Do not be gone for long. Ah, which is good to see ye in good health. What needs smithing this day? Bueno, muy bien. ¿Aquí puedo mejorar algo? Pretty, be careful. Vale. Oh, hello, you're back and in one piece. ¿Qué va a hacer un pis? ¿Qué es lo que ha dicho? Heavens, she was already dead. An almost relief, really. Bueno, le acabamos de dar ahora mismo el hueso, ¿eh? El hueso de Rosek. El anillo nos dice que no lo queremos. Goodbye and stay safe. Vale. Y ahora vamos a hablar con este. Todavía está aquí vivo y nos va a hacer seguramente que subamos algo. I would do. Then shall we begin? Exactamente. Tenemos aquí para subir otro nivel. Podemos subir otro nivel. ¿Qué le subo? Mi inteligencia. Aprendizaje. Aprendizaje hay que subir. Pues ya está. Ya no puedo hacer nada más. No puedo subir nada más. No sé si me dará opción todavía cuando muera más veces de hacerme otra subida más. Esta es la cuarta, me parece. O la quinta, no estoy seguro. No llevo la cuenta de la que me ha subido ya. O es la cuarta, es la quinta, no sé. No lo he contado. Puedo ir quitándome cosas de esta. Bueno, ahora mismo ahí se está viendo, ¿no? Nivel 29 tengo, ¿eh? Todavía no he llegado al 30. Esto estoy muy verde yo ahora mismo para el gran árbol corrompido, ¿eh? Pero muy, muy verde. Aquí esta, tengo unas pocas aquí. Goodbye and stay safe. Welcome home, Ashen. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. No voy a poder, me parece, ¿eh? Farewell, Ashen. May the flame. Supuesto. ¿De cuánto es? Welcome home, I speak that. Very well. Then touch take not. Fuerte.
someone. Bunny. Oh, how may... Bueno, pues ya está. Oh, hello, and in one. Vamos a gastar aquí esto que me queda. Con la flecha esta, me gusta más. Y listo. Goodbye. Voy a poner que todo pesa más. Mientras haya que pese más, no me lo pongo. Quiero poner lo que menos pese, aunque tenga menos resistencia a todo, ¿no? Pero lo que menos pese, que me pueda yo mover con más soltura. Yo ya lo que tengo que es ir cogiendo fragmentos de estos. En el vídeo que viene vamos a conseguir uno. Y en el que viene después, porque no quiero hacerlo todo seguido, vamos a conseguir dos. Entonces ya con esos tres fragmentos más metidos aquí, entonces ya sí podemos ir al gran árbol corrompido. Pero bueno, ¿es que esto no llega allí o qué pasa? Pues ahora llega, hombre. Vete a la mierda. Ahora, ya podemos ir hacia allá. Ahora sí. Porque ahora ya tenemos al gigante de nuestro lado. Y ahora vamos a conseguir, ahora mismo aquí, vamos a conseguir las cenizas del enterrador, ¿eh? Cenizas que le vamos a dar después a la sirvienta del señor. Anda, ahí tenemos. Vamos a saltar por aquí. Esto es importante. Esto lo tenemos que meter en el... en la hoguera de... del santuario. Para fortalecer... el frasco estos. A ver... esto sí, lo que pone aquí. Pues vale.
tenemos otro. A ver si sale. Hazme la cabeza. Antes de meternos por aquí, vamos ahora por aquí. Cuidado que hay un enano ahí arriba, ¿eh? Tenemos, me parece que son las cenizas, eso que hay ahí. Hay un enano. Y un árbol aquí que me está jodiendo. No te muevas. Ah, que hay por aquí. De morcilla. No, esta es una armadura de clérigo. Y el báculo. No, escudo. Que báculo ni báculo, escudo. Aquí sí están las cenizas. Ahí están, cenizas del enterrador, de acuerdo. Es muy importante, ¿vale? La ceniza esta, hay que dársela ahora. Esta, la sirvienta del santuario. Pero antes de eso vamos a abrir el atajo al boss. Que por cierto, este boss no se le puede invocar a nadie para que nos ayude con él, ¿eh? Entonces no tenemos que chupar solito con él, ¿eh? El gran árbol corrompido es solito con él. Esta arma no me gusta. Nunca me gusta. Lo mío son las espadas. Llevo espada ancha, ¿eh? Es la espada que yo estoy utilizando. Tiene dos niveles de cuidado con entrar aquí. Que en tío CC empezamos con el boss. Y eso no es lo que yo quiero hacer. Vamos a abrir aquí. Vamos a coger el ascua esa que no cogimos antes, porque me tomé desde aquí arriba a la izquierda, me tomé el hueso regreso. Pero aquí está este capullo con el ascua que está ahí, que tiramos. Venga, vamos a coger el ascua. Bien. Nos vamos. Santuario. Vamos al santuario. Bueno, ya a partir de, ya del vídeo que viene, porque esto ya está hecho todo. Asentamiento no muerto está listo. Pero ahora hay cosas que hay que hacer antes de ir a por el boss. Esa es mi recomendación. Entonces, en el vídeo que viene, vamos a ver unas cosas muy importantes que hay que hacer. En el vídeo que viene. Y no va a ser largo, ¿eh? I only hope these new wares content thee. Esto todavía no me vende. No me lo vende. Fragmento de titanita no me vende todavía. Ni por supuesto, fragmento grande de titanita.
que lo necesito para subir la espada. Bueno, para subirlo todo. El guantelete también. Pero como no lo tengo, pues no puedo subirlo. Y para hacer más daño me haría falta una piedra grande, de un fragmento grande de titanio. Me haría falta una. Y no digas la del dragón, que la suerte, porque el dragón ya está muerto. Me lo he cargado, ¿eh? El dragón de allí del muro de Loris, ese ya... No es que esté muerto, que se fue y... Y ya pues... Conseguimos el rollo ese. Heavens. Ya, ahí no podemos hablar nada con ella. Heavens. Vale. Todavía está ahí. A ver si podemos hacer algo. Oh, I would be safe, champion. No podemos. No podemos. Pues me mosquea porque todavía me parece que me queda uno que subir. Bueno, pues muy bien. Las recomendaciones que tengo que hacer las tengo que preparar ahora en el vídeo que viene. Y en eso estamos, porque este ya lo vamos a dejar aquí. Una hora y pico y ya está bien, ¿no? Ja, 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 ja. Bueno, amigos, pues lo dejo. Un saludo a todos. Muchas gracias y el vídeo que viene va a ser importante, ¿eh? Hasta luego.